Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí visitándote, saludándote nuevamente. Ya te digo, hoy en este día, ya vengo del trabajo y pues me orillo nuevamente a un lugar donde hay mucho precaución, no te preocupes. Pero bueno, en este caso, estuve analizando y hoy no va a ser un mensaje para ti. Claro, si quieres escucharlo como adulto, pues adelante, ¿no? Porque tenemos que escuchar los mensajes que le transmitimos a nuestros hijos. Pero hoy en este caso, quiero compartirte este mensaje para que tú lo compartas con los menores de edad, con jóvenes, con niños, porque este mensaje hoy va enfocado para ellos. Y bueno, pues ¿de qué te quiero hablar? Tú que eres niño, tú que eres joven, tú que estás en un proceso de crecimiento, de desarrollo, quizás tienes unos padres que te cuidan, te guardan todo el tiempo. O quizás lo contrario, ¿no? Quizás tus papás están muy apartados de ti, quizás no te hacen caso, quizás hay momentos en los que te sientes solo y pues no encuentras cómo acercarte a ellos. Pues hoy en esta tarde yo quiero hablarte a ti para decirte que primeramente si tus padres están contigo, me refiero si tus padres viven, pues le des gracias a Dios por ello, porque los padres no nacimos sabiendo ser padres. Queremos aprender constantemente y muchas veces quizás hacemos ciertas cosas que a ti como niño o joven no te agrada, ¿no? Pero siempre debes de tener en mente que tus padres lo único que buscan para ti es cuidarte, protegerte, resguardarte. Pero ¿sabías que conforme los niños van creciendo desde la infancia, comienzan a crear su propio carácter? Y muchas veces nosotros como padres queremos que los hijos sean completamente iguales. Yo te invito en esta tarde a que reflexiones primeramente, veas tu cuerpo, te observes a ti mismo y des gracias a Dios porque estás vivo, porque puedes caminar, porque estás sano, porque hay muchos niños de tu edad quizás que quizás no tienen un padre, quizás no tienen una madre, quizás no tienen alguien que se acerque a cuidarlos. ¿Y sabías que muchas veces los hijos, cuando sus padres se acercan a llamarle la atención o a guiarlos, pues muchas veces no lo toman de esa forma y se sienten hostigados, pues se sienten mal, vaya, o sea, no, y muchas veces buscan ayuda mejor con otras personas antes de acercarse con su familia? Yo en esta tarde quiero invitarte a que después de que agradeciste a Dios por tu vida, por ti, le agradezcas a Dios por los padres que Él te dio. Mira, los padres sean como sean, sean de carácter fuerte, sean compasivos, sean comprensivos, sean enojones, como tú quieras llamarle. Los padres nunca dejarán de ser tus padres. Lamentablemente es un hecho que hay muchos padres que no aplican el rol de serlo y manifiestan hacia los hijos ciertos complejos, ciertas acciones que quizás en su pasado no pudieron hacer y ahora quieren manifestarlas en los hijos. Pero yo quiero invitarte a que seas muy paciente, que no dejes de amar a tus padres por las cosas que ellos pueden manifestar. Tú ahora que estás en estos tiempos de COVID, te has dado cuenta que tu madre es la que está ahí muy metida contigo y si tu papá también lo hace, pues gloria a Dios. Pero los papás también nos estresamos y nos preocupamos porque tenemos tantas cosas que hacer día a día que quisiéramos regalarles y darles todo el tiempo a ustedes. Pero ustedes deben también de comprender que los padres pues también necesitamos un espacio como tal. Entonces, yo te invito a que le agradezcas en todo momento a tus padres por lo que hacen por ti, porque créeme que si los tienes, eres privilegiado de ello. Créeme que si están contigo, es un privilegio de Dios que te da para poder vivirlo ahí. Yo siempre lo he dicho y muchas veces podemos generar ciertos conflictos entre hermanos, podemos debatir, porque todos lo hemos vivido. Yo también viví tu infancia, yo también tuve ciertas preocupaciones, ciertos complejos, ciertos miedos. Anhelaba estar en el cuarto de mis padres, anhelaba hacer ciertas cosas, es normal en nuestro desarrollo, pero nunca te cohibas, nunca te prives de acercarte a tus padres por tus pensamientos o porque sientas que no vas a ser recibido. Mira, el tiempo es corto, la vida es corta, tanto para ti como niño, tanto para tus padres, y si no aprovechamos al máximo esos momentos que tenemos con ellos, pues las cosas tienden a cambiar. Ahora es normal que un niño conforme va creciendo, tu comportamiento tiende a ser diferente, ¿no? O sea, ya no vas a querer hacer las mismas cosas, ya vas a querer cambiar. Por eso tú que eres niño aún, yo te invito a que no dejes de serlo. Juega, convive, disfruta, goza, haz las cosas que vengan a tu alcance. Pero recuerda que Dios nos dijo que en nuestra juventud hiciéramos todo cuando estuviera en nuestras fuerzas, pero que nunca nos apartáramos del camino de Dios, porque al final
sabe que cada uno va a recibir conforme a sus obras, ¿no? Entonces, si aún tienes a tus padres, si aún tienes esa cercanía incluso con tus hermanos, yo te invito a que no pelees con ellos. Es normal que tengamos que pelear por ciertas cosas, no somos perfectos y todos pasamos por esa etapa. Pero si tú tienes hermanitos más pequeños o tienes hermanos más grandes, pues de igual forma te invito a que sigas amándolos, respetándolos. Y si tú eres pequeñito, no seas abusivo con tu hermano mayor, sino debes de respetarlo porque él tiene un peso, por así llamarlo, un compromiso, una responsabilidad mayor porque es mayor. Pero tú como eres mayor también, no tienes por qué adjudicarte un compromiso de ser padre, tú eres hijo. Muchas veces podemos caer en el error de adjudicarnos una responsabilidad que no nos toca. Y lamentablemente es un hecho que muchos papás abusamos de nuestros hijos y les dejamos a ellos que ellos sean y hagan el rol de padres. Una cosa es que nosotros le pidamos a nuestros hijos que nos ayuden. Y otra cosa es que le digamos al hijo qué tiene que hacer. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? Tú eres el hermano mayor y tú tienes que hacer y darle el ejemplo a tu hermano. Y mientras el hermano puede ser abusivo y utiliza estos medios para abusar y chantajear incluso a sus padres y cometer ciertas cosas que no son correctas. Si tú eres uno de ellos, yo te invito a que reflexiones y analices la familia con la que vives. Solo tú sabes con quién vives porque cada familia somos diferentes. Cada familia pensamos de una forma diferente, pero lo que sí es un hecho es de que podemos generarle un dolor. Yo tengo una frase que siempre he compartido que digo que si algo para ti no es importante, puedes incluso hacer alguna acción hacia tus padres o incluso hacia tus hermanos que sabemos que es mal, ¿no? Y los hace sentir mal. Si una persona cercana a ti, llámate tus hermanos menores, mayores o tus propios padres, tú ves que algo que estás cometiendo les estás generando un dolor, un sufrimiento, deja de hacerlo. Porque muchas veces no nos damos cuenta más allá de lo que nuestros ojos quieren ver y la realidad es de que nuestros padres también se duelen. ¿Sabes que tu padre también está esperando con los brazos abiertos que tú llegues a abrazarlo, que tú estés demostrándole tu cariño, tu afecto? Luego es más complicado entre hombres, perdón. Va a ser el protocolo y los patrones que muchas veces el ser humano sigue, piensa que el abrazar a su padre, el darle un beso a sus padres, a sus hermanos, no es correcto, pero te has puesto a pensar que muchas veces abrazas a otras personas como amigos, amigas, tíos, gente cercana a ti, demuestras más el amor y el aprecio y a tus propios padres, ¿no? E incluso hay gente que se apena de sus padres, ¿sabías? Ojalá y no sea este tu caso. Pero si lo es, de verdad, mira, todos tenemos una oportunidad y hay un tiempo y la vida es constante y es pasajera. Hoy estamos en tiempo de reflexionar y valorar a las personas que tenemos cerca, a nuestros padres, a nuestros hermanos, que son las personas con las cuales mayor parte del tiempo estamos ahí. Y muchas veces podemos decir que tenemos amigos por fuera, pero esos amigos de verdad que no sabemos qué intenciones pueden tener. Entonces yo te invito a que si tú eres niño, si tú eres joven, si tú estás creciendo constante y tú te das cuenta que estás cometiendo ciertas cosas que no son correctas, yo te invito a que tengas un momento de reflexión, le pidas perdón a tus padres, porque muchas veces tus padres sacrifican incluso sus gastos, sacrifican sus cosas por dártelo a ti. Muchas veces tu madre puede preparar algo para dártelo a ti. Pero muchas veces no somos agradecidos. Y en vez de agradecerlo de una forma bien, pues lo manifestamos de una forma negativa. Somos groseros, somos avariciosos, ambiciosos, soberbios, somos perezosos. Yo te invito a que no seas de ese grupo. Nosotros ahora la juventud, esta juventud que está surgiendo más bien, son el cambio, ¿sabes? Que tú seas el cambio, porque ahora con estos temas de COVID, con estos temas de trabajo en casa, con todos estos temas que estamos viviendo, pues es un hecho que estamos cambiando nuestra forma de vida. Pero si tú aprendes a vivir con tus hermanos, con tus hermanas, respetándose los unos a los otros, te lo repito, no somos perfectos y todos tendemos a enojarnos, pero por eso dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Y también Dios nos ha enseñado que dice, ante cualquier cosa debemos de honrar a nuestros padres, no generemos a ira a nuestros hijos nosotros como padres y tratemos de vivir en paz. Y de igual forma nosotros como padres, también si tú estás escuchando este video, pues tenemos que aprender a acercarnos a nuestros hijos en santa paz. Y quitemos los gritos, son forma parte de la vida porque somos humanos. Pero tenemos que aprender en vez de generarles ese miedo, esa inseguridad, tenemos que aprender a generarles esa confianza, invitarlos a formar parte de nosotros y vivir en conjunto, armonía. Y algo importante, los hijos no van a pensar como nosotros como padres. Por eso tú, cuando tu padre te regaña, te grita, ante alguna acción, ante algo que hagas, pues no te sientas tampoco tan mal. Entiende que somos seres humanos que diariamente estamos aprendiendo. Y esto es parte del aprendizaje. Únete con tus padres, convive con tus hermanos.
no seas chantajista, de veras. Si eres un niño pequeño, de verdad, no lo hagas así. Sé que los niños también miden a los padres, pero también tú estate atento que tus padres también te están midiendo a ti y los padres ya saben en qué momento te van a dar o te van a disciplinar o qué va a acontecer. No chantajees. Valora el alimento, valora la casa que tienes, porque tú tienes un lugar donde dormir, donde vivir y estás viendo este video. Y sé y te puedo garantizar que hay mucha gente que no tiene alimento, que no tiene donde vivir y que aparte quisiese tener unos padres para poder manifestarles su amor, para abrazarlos y que lo acompañen a las juntas, a las escuelas. Es un hecho que muchas veces los padres no tendemos a hacerlo porque vivimos en el trabajo, en las acciones y en las cosas que forman día a día. Pero no juzgues a tus padres. Nosotros como padres siempre vamos a querer hacer lo mejor por ustedes como hijos, pero muchas veces es complicado hacer el rol de padre, el rol de amigo, el rol de compañero, el rol de trabajo, el rol de todas estas cosas que hacemos diario, muchas veces son complicadas también para nosotros. Entonces yo te invito a que hagamos conciencia, tú como mujercita, respétate ante los niños que conviven contigo. Ahora la vida está haciéndose de libertinaje, pero no, la vida no es así. Respétate en las escuelas, respétate con tus compañeros, respétense entre ustedes mismos, valórense entre ustedes mismos, valoren las cosas que tienen. Recuerda, el destino que tú crees ahorita es el destino que vas a vivir el día de mañana. En otras palabras, lo que tú siembres hoy es lo que vas a cosechar mañana. Y si el día de hoy tus padres, tu madre se acerca a darte guía sobre algún amigo, sobre algún novio, sobre alguna persona que ellos ven, porque los padres tenemos discernimiento, y si tus padres te están diciendo, no hagas esto, no vayas a esto, aléjate de esta persona, te recomiendo esto, escucha. Acuérdate que hay una frase que dice que muchos tienen ojos y no ven, y otros tienen oídos y no escuchan. Si nosotros ponemos y prestamos un poco de atención a lo que nuestros padres nos dicen, créeme que podemos corregir tantas cosas en nuestra vida, podemos ser cada día mejores, para que no sea ese momento en el cual crezcamos y vivamos y digamos, ¿pero por qué nunca nadie se me acercó? Eso es para ti como hijo. Y tú como padre, de igual forma, acércate siempre a tus hijos como yo lo estoy haciendo y tengo que hacerlo. Eso te lo digo a ti y recuérdame, lo digo también a mí. Tenemos que acercarnos siempre a ellos para ver qué hacen, cómo piensan, qué escuchan, qué dicen. Es difícil, hijos, luego estar atentos a todo lo que uno vive y a todo lo que uno hace, pero es algo que todos tenemos que ir modificando para el bien de cada uno de nosotros. Entonces yo te invito a esto, a que reflexiones con tu familia, reflexiones con tus seres queridos, que trates de vivir en santa paz, en santa armonía, que no te dejes guiar por las cosas que el mundo te ofrece. Va a haber niños que van a venir a querer sembrarte cosas que no son correctas. Si conoces gente que lo único que está haciendo es te está inculcando a hacer cosas que no son correctas, apártate de esa gente. Hay un dicho que dice que el que con lobos vive a aullar se enseña, y la realidad es que nosotros no queremos formar parte de ello. Y si tus padres hoy te lo están diciendo, escucha. Escucha. Y tú como padre, de igual forma, si ves ciertas cosas en tu hijo, créeme que estás en tiempo para poder hablar con ellos. Nunca te reprimas a hacerlo porque tus hijos llegaron a tu vida, más no tú llegaste a la de ellos. Y aun cuando tengan carácter, aun cuando seamos fuertes, fríos, aun cuando seamos luego groseros, que no te hagamos caso, que te sientes ignorado, nunca pierdas esa esperanza. Porque somos como camaleones. Los camaleones son unos animalitos que tienen como espinas en atrás, pero en la parte de frente tienen un pechito tan suave que sueles encontrarlo. Entonces yo te invito a que no dejes de acercarte a tus padres, no dejes de acercarte a la gente que amas, porque así Dios te va a bendecir, porque Dios tiene un plan para ti, y si tú pones tus planes ahora que eras joven y que Dios haga todo sobre tu vida, guiado por tus padres, las cosas te van a salir muchísimo mejor. Debemos que agradecer siempre todo, aun cuando sabemos que ciertas cosas no nos agradan. ¿Qué más? Muchas veces uno dice, ay, ¿por qué tuve este papá? ¿Por qué tuve esta mamá? ¿Por qué tuve estos hermanos? Hubiera nacido solo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, nunca vamos a entender el porqué de las cosas, pero yo te digo una cosa. Agradece que al día de hoy, si los tienes contigo, ahí están. Espero esta reflexión te sea de utilidad, espero y la pongas en práctica. No te dejes envolver por el mundo. Envuélvete por las cosas que provienen de Dios, que te van a sembrar paz. No eres ni un santo, ni un religioso, ni nada. Simplemente eres un hijo de Dios que quieres modificar ciertas cosas que solo tú sabes que están mal. No hay perfectos, recuérdalo. Pero si tú te pones en las manos de Dios ahora que eres joven, créeme que las cosas van a ser diferentes. Y si llega a acontecer algo sobre tu vida, sea cual sea, tú vas a estar siempre consciente de que las cosas tenían que ser de esta forma y que tú siempre pediste perdón, amaste, respetaste, valoraste, te dejaste llevar, guiaste, y tú puedes ser luego ejemplo para otros niños de igual forma, o para otras personas que de igual forma están viviendo lo mismo. No odies, perdona. No hay nada más maravilloso que aprender a perdonar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Tenemos que aprender a vivir en paz. Tenemos que comenzar a sembrar el amor y la paz los unos con los otros.
airaos, pero no pequéis. Recuerda que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si peleaste con tu hermano, con tus padres, o generaste ira en alguno de tus seres queridos, no te preocupes. Es normal que generemos este tipo de cosas porque somos humanos. Pero conforme vamos creciendo constantemente, en constante oración, en tu cuarto te encierras solo y le hablas a Dios y le pides perdón y hablas con Él que te dé fuerza y seguridad para cambiar cosas que tú sabes que no son correctas, no eres ni el primero ni el último que lo va a hacer. Tus padres te van a exigir buenas calificaciones, te van a exigir lo mejor, van a querer que seas, que hagas, pero al final de cuentas, Dios tiene un plan para ti. ¿Cuál es? Solo Él lo sabe. Pero recuerda, tus padres siempre te lo van a decir porque quieren lo mejor para ti. Aprende a discernir. Aprendamos a discernir juntos. Pero bueno, este mensaje era para todos ustedes. Espero te sea de agrado. Espero te sea de utilidad. Espero y conozcas a otros jóvenes que están viviendo algo y puedas compartirlo con ellos. Si no, no importa. Créeme que mientras tú lo escuches y tú reflexiones sobre las cosas grandes y maravillosas que tienes en tu hogar, que son tu familia, tus hijos, tus hermanos, créeme que las cosas pueden ser mejores. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, crece, disfruta, goza. Y recuerda esto, y con esto concluyo, tu vida, tu destino, no depende de tus padres al 100%. Tus padres solo son guías para ti, te van a mostrar lo mejor que ellos consideran. Aun cuando los padres nos equivocamos, nosotros no somos perfectos. Pero recuerda, aprende a escuchar a tus padres, por eso están ahí contigo. Y si en el destino tú generaste tu futuro, es lo que tú creaste. Recuerda, vas a cosechar lo que sembraste. Muchas bendiciones, cuídate mucho y seguimos en contacto en el próximo video. Un abrazo, bye.